las 9 y tenemos un tema muy importante para todos ustedes en el marco de la celebración, conmemoración del Día Internacional del Autismo. Está con nosotros el psicólogo Diego Reza Becerril. Él es subdirector de investigación, enseñanza y difusión del Instituto de Autismo ACE. Bienvenido, psicólogo. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Al contrario. ¿Qué es el autismo? Empecemos por ahí. El autismo. Es difícil el tema del autismo porque se da desde los primeros meses, pero no lo ves físicamente. O sea, físicamente son niños pues como cualquier niño, ¿no? Bonito, no es detectable, tierno. A lo mejor como un síndrome de Down. Exactamente. Vaya. Entonces, el autismo se caracteriza por fallas en la reciprocidad social. Son bebés que aparentan ser muy tranquilos, pasivos, no lloran, no dan lata. Y lamentablemente las prácticas de seguimiento pediátrico solo se van a lo físico. Pero el autismo es eso, fallas en la respuesta social, ajá, que no sonríen, están con sus juguetitos. ¿No socializan, no hablan con otros niños de su edad o adultos? Se presenta desde los primeros meses. Entonces podemos ver niños de 9 meses con una fuerte falla en la reciprocidad social. No sonríen, no entran a estos jueguitos con papá y mamá. Conforme avanza la edad, desarrollan un lenguaje, pero no lo usan para comunicar. Pueden empezar a repetir, aprenden números, letras, y es sobre de lo que hablan y hablan y hablan y repiten. Pero un mensaje verbal así dirigido a ti o a ti buscando una respuesta, una comunicación, es donde se ven las fallas enormes. Conforme avanza la edad, su conducta se empieza a tornar muy repetitiva. Entonces, giran cositas, caminan de un lado a otro, mueven las manos de una manera peculiar o su cuerpo, se empiezan a tornar selectivos para comer. ¿Pero qué pasa en el cerebro o en el organismo? ¿Qué es lo que...? ¿Temor, seguridad? No, esta aparente forma de aislarse en los niños con autismo no es porque experimenten desagradable la relación social. Es un problema que está a nivel del sistema nervioso central. Para socializar, para que nos relacionemos, necesitamos que nuestros centros se conecten de una manera casi perfecta, como venimos diseñados. Uh-huh. Que haya una comunicación entre los centros, uno visual, uno auditivo, táctiles, kinestésico, todo. Y se integra la información y entonces podemos responder. Por ejemplo, si tú me mueves la cabeza, uh-huh, yo puedo entender tu gesto por esta comunicación y me, claro, permite entenderlo bien. En los pequeños con autismo la causa es que este sistema nervioso central no se desarrolla de acuerdo a lo esperado. Entonces tienen fallas para que la comunicación, la en información... esas conexiones. Exactamente, el problema del autismo es a nivel de interconectividad o intercomunicación entre los centros cerebrales y por eso conforme pasa el tiempo, si no son atendidos, son muy rutinarios, inflexibles. ¿Atendidos cómo? O sea, cuando un papá detecta estos signos que acabamos de, uh-huh, de ver, hay que llevarlo al doctor inmediatamente. ¿Pero atenderlos cómo? Okay. ¿Con qué médico lo llevamos? Exacto, también? ¿Un psiquiatra, un psicólogo, un neurólogo? General, internista. Hace unos momentos comentaba que es lamentable que las prácticas de evaluación pediátrica se queden en medir la cabecita, medir cuánto mide, sí, cuánto pesa. Sí. Bueno, esas medidas están bien, pero no el se puede... El color de su piel. Es lo básico, nada más eso. Y cuánto pesa y todo. Y pues todos nos desarrollamos físicamente bien, pero los niños con autismo socialmente hay que ver más allá. Una atención va a ser la mejor atención cuando se inicia a temprana edad. Ya se puede detectar el autismo por... especialistas con experiencia en esto de la detección, puede ser detectado desde los 9 meses de edad. Ay. Al Instituto Domus, que es donde soy subdirector, tenemos un servicio de detección temprana. Nos están llegando bebés de 1 año, 2 meses, 1 año, donde ya podemos ver fallas en su respuesta social. Pero es un dato curioso, ¿por qué llegan ahí? Porque la abuelita, uh-huh, está sospechando de algo. Mamá siente que está pasando algo con su niño, pero pocos son los niños que llegan por una recomendación médica. Ok. ¿Sí me explico entonces? Uh-huh. Llegan directo. Es por nadie, sí, los manda por la para intuición allá de mamá, por, uh-huh, la intuición de abuelita. Y como el autismo tiene una variable genética, cuando ya hay un pequeño con autismo en la familia, uh-huh,
puede presentarse otro. Entonces, los papás que ya estuvieron en contacto con un niño con autismo ya detectan, fácilmente. Ah, está comportándose igual. Sí, pero cuando son primerizos, es un batallar de los papás, de verdad, indeseable. Pero antes era más difícil detectarlo, o por lo menos yo tenía idea que a partir de los 2 años ya... Sí, de hecho eso era algo oficial en los manuales de diagnóstico, se estipulaba. A partir de los 2 años y medio es posible detectarlo. Ya pasó mucho tiempo. Y antes... otra cosa, fíjate, yo tengo 3 amigos que tienen niños con autismo, pero y los 3 son varones. Sí. ¿Hay alguna estadística ahí que indique que los hombres? El autismo se da más en varones. Los varones, nuestra genética es más vulnerable a alterarse, el autismo, el trastorno por déficit de atención, entre otros. Hay de cada 5 personas con autismo, 4 varones y 1 mujer. Ahora, ¿por qué se está viendo más, como lo comentas, 3 amigos tuyos tienen un niño con autismo? Se suele decir que es porque se conoce más. Esa es una variable, pero la realidad es de que contaminación ambiental, alimentos altamente procesados, fórmulas lácteas altamente procesadas, colorantes, aditivos. ¿Se ha hablado de vacunas? Es un mito. ¿Es un mito? Sí, las vacunas no causan en sí autismo. ¿Pero lo disparan? ¿Sí existe? Te ponen en mayor vulnerabilidad. Tiene que ver con el sistema inmune. O sea, ya tiene que el niño que haber nacido con esto y la vacuna simplemente sí, lo ese es buen punto. Vulnerable. Se nace con una vulnerabilidad para desarrollar autismo. ¿Qué lo detona? Ah, okay. Y hay grados también, ¿no? No hay grados. Es un espectro, ¿no? Es un espectro. O sea, son distintos tipos. Sí. Un niño con autismo es único. Si conoces a uno, solo es uno. Y si hay 3, son 3 niños con autismo diferentes. Así como personalidades hay, ¿no? Lionel Messi también dicen que, por ejemplo, es una de las que dicen que tiene autismo. Tiene, pero son otras distorsiones. De la más moderadas porque le permiten una sociabilización. Ay, doctor, ¿ya? Tiene que volver, ¿esto? Por favor. Vamos a hacer otro segmento otro día, por favor. Sí, que regrese. Es un tema que requiere mucha discusión. No, muchísimo. ¿Va?